Welcome to WorldsAcross Stories, where students and tutors share their experiences with the Spanish language. They talk about the biggest challenges, their favorite moments, and how learning the language transformed their lives. Today, we'll talk with Bolívar Vargas, a student with more than 2 years in WorldsAcross. In love with a Latin American country with a Spanish heritage will be an amazing conversation. ¡Vamos! Hola, hola, bienvenidos a una nueva WorldsAcross Story, hoy con mi querido amigo Bolívar Vargas. ¿Qué pasó, Bolívar? ¿Cómo estás? Hola, hola, Juan. Todo bien acá. Un placer estar acá. Un placer. Grabando mi historia del español. Un placer, amigo. Bueno, rápido aquí. I'm going to ask you some questions in Spanish. You can reply in Spanish. Obviously, you will. You speak Spanish better than my brother. And but if you need me to repeat a question in English or you want to reply to answer in English, you can do it, ¿ok? Entonces, comencemos, ¿sí? Sí, dale. Muy bien. Querido Bolívar Vargas, la gente que ve este video se pregunta, Bolívar Vargas, ¿de dónde es esta persona? ¿Por qué este es otro profesor de WorldsAcross? Cuéntanos un poquito de ti, Bolívar. ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu familia? ¿No? Sí, claro. Yo soy de Denver, Estados Unidos. Nací y crecí acá toda mi vida. Soy estadounidense, yankee. No voy a decir que soy americano porque compartimos todo el continente, ¿no? Pero sí, y mi madre está acá también, es como estadounidense también. Pero sí, mi padre es de Bolivia y sí, por eso creo que pusieron el nombre del Simón Bolívar del Libertador. So, tengo ese nombre que me gusta mucho, la verdad. Es un nombre muy histórico, único. Sí. Y siempre voy a tener ese vínculo con Latinoamérica, pero sí. Mi español siempre fue parte de mi vida porque sí, mi padre es holandés nativo y de hecho mi madre, aunque ella sea estadounidense, ella habla español también, ella es profesora bilingüe, pero nunca me enseñaron español. Oh, wow. Así que toda mi vida he estado escuchándolos hablar, pero solo pude como hablar cosas básicas, siempre pude como escuchar mucho y entender mucho, pero no podía hablar mucho, pero sí, por eso tengo el nombre muy, muy sudamericano, Bolívar Vargas. Un nombre súper sudamericano, o sea, tengo que ser muy sincero, Bolívar, Simón Bolívar, el Libertador de América, venezolano, por cierto, y creo que Vargas, quizá por el doctor José María Vargas, ¿no? Que también fue parte importante de los procesos independentistas latinoamericanos. No sé, creo, puede ser. No sé. Muy bien, me gusta tu historia, es una historia interesante. Tu papá boliviano, tu mamá estadounidense, se enamoran, tienen hijos. En tu casa, ¿qué tanto español se habla, Bolívar? Hablan mucho español entre ellos. Si es inglés y español, como cambian los idiomas, como cada oración, pero sí hablan bastante español. Todo mi día he estado escuchándolos hablar mucho, mucho y creo que por eso siempre pude entender mucho, pero sí hablan bastante español. Sí, mi casa. ¿En porcentaje cuánto dirías, más o menos? Creo que diría 40 o 50% del tiempo hasta nada. Oh, wow. Español entre ellas, sí. Bastante español. ¿Desde que eras niño? Sí, desde que yo era niño, desde que era joven y sí, siempre han estado hablando, sí, sí. Hay mucha gente que seguro está pensando cómo esta persona habla español tan perfecto. Claro. Mira, háblame un poquito de tu... Ya me dijiste, ¿no? Que hablabas quizás lo básico. Pero ¿dónde comenzaste a aprender español? Digo, ¿desde niño en la escuela? ¿En tu casa te hacían preguntas en español o no? No, la verdad que nunca me hablaron en español. Ok. Siempre estaba como escuchándolos, pero... Nunca me hablaron y nunca practiqué hablando. Ajá. Y sí, tomé clases en la secundaria de español, pero no eran tan buenas. Ok. Era normal, normal. Era medio pelo, puedo decir. Era medio pelo. Que ahorita sí, vamos a hablar de tu argentinismo. Pero... Ajá, y entonces, ¿alguna vez tuviste esta experiencia en la que veían tu nombre y... decían como que, hey, tú debes hablar español, juro. Y no realmente, o nunca fue, o siempre pudiste entender y hablar español. No, nunca. Yo me pude entender mucho, pero de hablar solo cosas básicas. Y sí, muchas veces como de mi nombre y sí, porque toda mi vida he estado jugando fútbol muchas veces con latinos, ¿no? Muchas veces que pensaron que hablara español y eso fue eso no fue el caso y sí, a veces me dio vergüenza sin saber hablarlo por mi nombre y por ser latino y siempre tenía muchas ganas de aprenderlo y poder hablarlo, sí. Me encanta y me encanta, yo te conozco a ti bastante, ¿no? Somos amigos desde ese tiempo. Has venido a Argentina 2 veces, al menos que yo sepa. Recuerdo la última vez que llegaste y dijiste, estoy aquí abajo, estamos en casa de Vicky y de repente fue como que, hey, ábranme la puerta. Fue muy loco, ¿no? Háblanos de tu relación con Argentina, con tu pasión por la cultura argentina, porque la gente no lo sabe, pero eres un gran fan de todo lo que tenga que ver con Argentina. ¿Cómo comenzó? Tu papá es boliviano, ¿qué pasó? Sí, creo que siempre me gustó Messi mucho y eso como me empezó a seguir la selección argentina y de eso como empecé a como ver más de la cultura y aprender más de la cultura y la jerga argentina y para mí como es el español argentino es el más lindo de los hispanohablantes y me gusta mucho el español y, o sea, es muy expresivo y muy lindo para mí. So, cuando empecé a estudiar español en otra plataforma que se llama BaseLing, aprendí de muchos profesores argentinos y tengo como varios amigos argentinos también. Tienes amigos argentinos, me gusta. Sí. Y amigo, cuando viniste a Argentina por primera vez, ¿cumplió tus expectativas? ¿O fue más? ¿O fue menos? ¿O qué sentiste? No creo que fue todo lo que esperaba, especialmente en Buenos Aires porque es una ciudad muy linda y estaba leyendo que fue una mezcla de la cultura latina y también de la cultura europea como la arquitectura y todo y sí, me gustó mucho la arquitectura, los edificios como franceses e italianos, pero mezclado, las calles son mezcladas con la cultura latina, con las tienditas, ¿no? En los restaurantes y sí, es muy lindo la verdad y también como la cultura de fútbol es algo muy apasionante que puedes ver como gente con remeras de fútbol, con camisetas de fútbol en cada calle. Y hay mucho como arte del fútbol. Y también los paisajes de Argentina son muy lindos, como fue el Calafate y el Iguazú. Y sí, incluso jugamos fútbol juntos, ¿no? Lindos. ¿Te acuerdas? Sí, vimos la participación de Copa América. Juegan mucho mejor que nosotros, pero bueno. Mira, Bolívar, y una consulta. Ahora respecto a tu journey del español, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha tomado llegar hasta aquí, hasta donde estás hoy? ¿Yo? Pero es como tengo 2 años y medio, un poco más, ponele, aprendiendo español. Sí, pensé en 2021, en diciembre, cuando descubrí BaseLing, y en BaseLing aprendí toda la gramática básica. Pero sí, y de ahí en BaseLing conocí a la profesoriana, y después de eso conocí a WorldsAcross, la plataforma acá. Tengo ahora 2 años en WorldsAcross, porque cumplí 2 años este septiembre. Y sí, me gusta WorldsAcross mucho, hay muchos buenos profes y me siento que es más una comunidad, no es solo una plataforma, porque hay muchas clases grupales y muchas como diferentes sesiones como karaoke y juegos. Y sí, tenemos que hacer otro karaoke, ¿no? Pronto. Me acuerdo que tú eres gran fan, gran cantante de Soda Stereo y Gustavo Cerati, ¿no? Sí, a veces me gustan las canciones. Sí. Mira, muy bien, mira, Bolívar, entonces, y digamos, ¿tú crees que de alguna manera tuviste una ventaja aprendiendo español al haber crecido en un ambiente casi hispanohablante, la mitad de tu ambiente hispanohablante? Sí, creo que sí, porque de estar escuchando a mis padres toda mi vida, creo que sí tengo como esa ventaja de, no sé, a veces puedo como aprender las cosas un poco más rápidas de un estudiante que está empezando desde cero, ¿no? Y creo que por mi acento también, como no me cuesta, eso no me cuesta tanto pronunciar las palabras bien. Yo sé que eso puede ser muy difícil para los estudiantes aprendiendo español, pronunciar las palabras correctamente. Sí. Sabes que es muy interesante, Bolívar, pero tu pronunciación es buenísima. Y vi que me acuerdo cuando te conoció, que es tu coach, me dijo, no, pero es que la pronunciación de Bolívar es mejor que la mía. Quizás tu papá de alguna manera, el fútbol también, ¿no? Tiene mucha influencia allí, ¿no? Sí. Te pregunto, hablaste de la gramática. Hay mucha gente que odia la gramática, ¿no? Eso es así. ¿Cuál es tu relación con la gramática? La gramática creo que fue importante para aprenderlo, porque yo quería como aprender toda la gramática, porque aprendí todo lo que aprendí en la escuela, en la secundaria. Yo quería como aprender todo eso y creo que es muy importante para ver cómo funciona el español, y puede ser un poco difícil, la verdad, a veces, pero después vas a ver que como todo funciona en una manera con el español, como creo que es. Eso es más fácil que el inglés, la gramática en español. ¿Sientes que es más fácil que el inglés? En la gramática sí, como todo. Buenísimo, me gusta. Más sentido. Bolívar, y cuéntame un poquito de ¿Cuáles son tus expectativas con el español? ¿Quisieras de repente mudarte a un país hispanohablante? ¿Quisieras quizás, no sé, trabajar con hispanohablantes? ¿Quieres aprender otro idioma? ¿Cuál es el futuro con los idiomas y Bolívar? Sí, para mí, quiero seguir aprendiendo español. No quiero aprender otro idioma. Por el momento quiero seguir aprendiendo y llegar a un nivel muy alto de español, seguir aprendiéndolo y así que ahora puedo como hablar con latinos, pero quiero ser muy fluido, sin muchas pausas y sin tener que pensar mucho en la palabra, la conjugación, o el género de la palabra, pero sí quiero eso. Y también sí me gustaría vivir en un país hispanohablante, la verdad, en Sudamérica, en un país latino por un rato, mejor que sea Argentina, y sí he pensado eso, como enseñar inglés o algo así, a vivir en el país, y para eso puedes como aprender el idioma muy rápido, ¿no? Si estás viviendo en un país. ¿Cuál ha sido tu experiencia más argentina? O sea, si tuvieras que decir, esta fue mi experiencia más argentina, ever. Bueno, diría, no, creo que caminando por las calles de Buenos Aires, sí, eso. Bueno, tenía como viendo las tiendas y los restaurantes, viendo fútbol en un restaurante. De hecho, cuando fui en 2022, vi el superclásico de Boca River en el restaurante, y sí, eso. Una locura, ¿no? Y, sí. Sí, no, eso, estar como en la ciudad y escuchar la gente hablando con el acento argentino y todo eso, comer la comida, ¿no? Tomar Fernet, eso. ¿Eres bostero, Bolívar? No, me gusta más River. Bien. No que soy como tan hincha, pero me gusta más River. Sí, yo también. Aquí Osmel está sufriendo un poco. Pero muy bien. Mira, Bolívar, y si tú pudieras dar un consejo para las personas que, como tú quizás, nacieron en una casa en la que tienen heritage, como herencia, ¿no? Hispanoamericana, latinoamericana, pero quizás por alguna razón o por otra los papás no le enseñaron español y sienten que no, ya es demasiado tarde, pero quizás quieren hacerlo. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo debería empezar? Sí, yo diría que ahora hay muchas plataformas en línea para aprenderlo, y nunca es tarde para empezar a aprenderlo. Y es algo como muy lindo, como aprenderlo. Es difícil, no voy a mentir que es como algo fácil. Y no vas a aprenderlo así, no vas a aprenderlo en unos meses, lo que dice Duolingo o algo así. Tienes que poner mucho esfuerzo, mucho trabajo en aprenderlo, pero sí, es algo muy lindo poder hablar con latinos. Y abre tu mente, abre tu perspectiva de la vida, como puedes ver las cosas de diferentes maneras. Y me gusta mucho WorldsAcross porque también aprendimos sobre la cultura latina también. No solamente aprendimos del español, pero aprendimos de la cultura latina y como la música, la comida y todo eso. Y eso hace que la experiencia sea mejor del aprendizaje. Sí, no, es algo Wildo, me encanta estudiar y soy un poco adicto a estudiar. Sí, es algo muy, muy lindo. Sí. Yo creo que como, y es conveniente, es realmente una casualidad, porque bueno, esto es segunda vez que lo grabamos, por cierto, porque lo grabamos en vivo, pero se perdió la grabación. Pero, versión número 2. Sí, versión 2, pero es un perfecto momento porque es Hispanic Heritage Month y creo que hay mucha gente en Estados Unidos que quiere, de alguna manera, se siente orgullosa de ser latina, de tener herencia latina, hispana, pero a veces existen estos de, ay, no hablo español, qué vergüenza, ¿no? Y tú le estás demostrando que se puede aprender, se puede hablar y se puede ser latino prácticamente, incluso cuando no naciste aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y en Estados Unidos sí hay muchos casos de eso, muchos latinos, muchos hispanos que sus padres o sus abuelos son latinos o hablan español, pero no les enseñaron a sus hijos y si los hijos no hablan, y sí, la verdad que sí, hay muchísimas personas así, pero no, total, nunca es tarde para aprender y sí, siempre puedes aprender, si pones el esfuerzo y el trabajo puedes aprenderlo y seguir a poder hablar con los latinos y sí, nunca es tarde para aprenderlo, nunca, nunca. Dos preguntas finales, Bolívar. La primera, ¿quién es tu profesor o profesora favorita? Voy a decir que sí, Siriana y Virginia, también Osmel porque me trajo a jugar fútbol en... Ah, sí, en Osmel. Buenos Aires, eso fue. Eso fue muy de la experiencia argentina, jugar fútbol. Es verdad, eso fue muy loco. Eso es demasiado argentino y estuvo bien cool, la verdad. Sí, tengo que mejorar, pero fue bien argentino. Sí, difícil, sí, claro. Aunque había muchos venezolanos, ¿no? Partidos, sí. Sí, venezolanos, argentinos, brasileños, rusos incluso. Y sí. Los un poco intenso. Como sí. Mira, Bolívar, ¿y cuál es tu palabra favorita en español? Diría nefasto, nefasto. Nefasto. Me encanta esa palabra. ¿Por qué? Muy mal. No sé, es como re mal, muy mal, nefasto. Me encanta esa palabra. Sí. Me gusta. Tienes mucho argot de argentino, ¿no, Bolívar? Tienes mucho vocabulario, mucho léxico argentino, ¿no? Algunos sí, mis profes y mis amigos me han enseñado mucho de la jerga. Tremendo. Mira, bueno, don Bolívar, estamos terminando por aquí. De verdad, estamos muy orgullosos de que seas parte de la comunidad de WorldsAcross. Eres amigo de la casa. O sea, es lo que tú eres, ¿no? Eres amigo de la casa, tú ya sabes que aquí nos puedes visitar. De hecho, vimos varios partidos de la Copa América en mi casa también, que fue raro porque veíamos un partido de Venezuela en Argentina, comiendo comida venezolana. Fue extraño, pero increíble, ¿no? Bien, sino muy rico. Sí. Entonces, nada, amigo, tú sabes que aquí tienes una casa, aquí en Buenos Aires, varias casas, de hecho. Y nada, estamos muy orgullosos de que seas parte de la comunidad, mi amigo, de verdad. Y tu español es envidiable, tremendo. Te felicito, de verdad. Muchas gracias, Juan. Sí. Me gusta WorldsAcross mucho, sí. Siempre voy a estar agradecido a ustedes. Entonces, muchas gracias. Bueno, amigo, esta fue una gran WorldsAcross Story. Bueno, y nos vemos en la próxima. Adiós. Muchas gracias. Ok, gracias, Juan. Chao.